Buenas comandantes, bienvenidos una semana más. ¿Qué está sucediendo esta semana del 30 de mayo? Al 5 de junio. Absolutamente nada. No pasa nada. No hay nada. Todo lo que tenía que dar esta temporada ya lo dio. Y ahora mismo está la absolutamente nada. Es verdad que en otras noticias semanales hemos dicho: semana no hay nada. Pero es que en esta no hay nada de nada. Última oportunidad de la temporada gladiadores. Última oportunidad de Warhammer 40.000. Plata con interés, del 30 al 6. Gana 1000 o más de experiencia en cualquier número de batalla. Multiplicador del 50% de plata. Día nacional de Suecia. Esto lo hablamos ya en el directo, lo comentamos. Del 30 al 6, Día Nacional de Suecia 1, daña 500 o asiste con 500 en 5 batallas, comandante estándar en 2D, Gustav Edison, desbloquea el día 2 de Suecia, 500 de daño o 500 de asistido y, en 5 batallas y el tanque de tier 3 sueco, 43 GM Toldi. Tanque ligero con el que no vas a jugar ninguna partida. Y luego teletienda. Teletienda por 49.000 de oro. 14.000. 11.000. 6.000. Este paquete es el único que medio merece la pena. Y está el Draugen y el STRV autocargador. Son dos tanques que están guay. Los otros paquetes, en mi opinión, es demasiado oro. La verdad. No. Bueno, porque saquen paquetes grandes. El que quiera que se los compre. Que no, que no. La verdad, eso tampoco es. Pero con el tanque de verdad sueco, con el que veis que sacamos en el canal y tal, es el Drogen. Los demás lo sacamos cuando cuadra así y tal. Pero digamos que uno de los que podría es decir, foder, mola tenerlo en el garaje, es el Draugen. Pasamos a ventas especiales. Paquete de equipos. El último óptimo del Tito Wargaming. Se vende camuflaje avanzado, óptica avanzada, sistema de tracción por oro. Cargador avanzado, ventilación mejorada, unidad avanzada de colocación del arma por oro. Y esto es para Guerra Fría: Forro Spar, armadura avanzada, alerta de misil mejorada por oro. Ese equipamiento se puede comprar por plata, como se ha hecho siempre. Pero ahora lo compras por oro. Antiguamente lo podías desmontar pagando un poquito de oro y no perdías la plata. Pero de ahí a venderlo por todo. Paquete de vehículos suecos, ya lo hemos visto. TLC tanque del mes de mayo, el IS-2, que es el mismo que ha estado todo este tiempo. Para el próximo noticias habrá cambiado y tendremos un nuevo tanque, ya veremos cuál es. Ofertas semanales para Dincan Maron Action X, un tanque bueno, un pesado de tier 10. Comprarlo o no. Yo creo que depende mucho de lo que tengas en tu garaje. ¿Es un buen tanque? Sí. Es como para decir, ¡guau! Lo necesito. Yo diría que no. Es como un Conker, un Super Conker, o igual, el tier 8? No creo que sea un tanque. Que te tengas que desvivir por tenerlo. Pero bueno. Yo creo que si tenéis dudas de si comprarlo o no. Pasaros por el directo y hablamos un poco de qué tenéis, qué tanque tenéis en el garaje o si no tenéis tiempo de pasar por el directo en los comentarios. Mira, tengo estos tanques de tier 8. ¿Tú crees que merece la pena comprarlos? Y, y si os puedo ayudar en decidir, pues mira, mejor. Si no, tal. Porque es un tanque que, la verdad, no es malo. Pero eh, no deja de ser un tier 8. Son 5.400 de oro. El día 6 empieza temporada nueva. Por un poquito más de oro compré el pase total, el premium por llamarlo de alguna forma. Pues, ¿sabes? Entonces... Yo creo que solo se justificaría comprar en algunas una situaciones muy concretas. Oferta semanal Boster Combo, potenciadores. O sea, nada. Super ahorro, tanque mediano británico Matilda Black Prime de nivel 5. Uf. Yo no lo, coge, no lo compraría ni loco, pero. Cazacarro soviético 122S de nivel 7. Ya sabéis lo que opino de estos cazacarros. Y tanque pesado alemán de nivel 7, VK-4503, ni con un palo. Recordatorio: el Baluarte Machine, el VK-7501 y el Hard Case. Cerquita en terminar por el el 12 de junio hasta el 5 de junio. El Machine hasta el 3 de julio, el VK hasta el 31 de julio y el jerque el 28 de agosto. Pues eso son todas las noticias de la semana. Teletienda, teletienda, teletienda. Timo Ventas, Timo Ventas. Y Recordatorios. Así que vamos a tener una semana muy tranquila de tanques. Vamos a aprovechar para echar un ratillo con los tier 8. Va a coger la bonificación de plata con potenciadores y llenarla, saca un poco y poco más. Y a esperar que empiece la semana próxima la temporada y así descansamos un poco y empezamos con fuerza. Pues nada, esto ha sido todo, súper cortito y porque nos hemos entretenido un poco charlando y diciendo tonterías que si no, con un minuto no hubiera llegado. Nada, pues nos vemos la semana próxima. Ya sabéis que tenemos canal secundario Transilum X2, donde subimos los directos que se pueden resubir, porque si tenemos música de fondo o algo, pues no se puede. Y, y en Twitch, que solemos estar todos los días en directo. Pues nada, hasta la próxima semana. Sé felices, pórtense bien hasta ahora.